En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que responde a una exigencia planteada por algunas personas y también incluso por algunos colegas y que es muy simple. Es la cuestión relativa a cómo impartir una clase universitaria de calidad en materia de literatura. Es decir, ¿qué es una clase universitaria de calidad? ¿Dónde está la calidad de una clase universitaria? ¿Y cómo puede medirse, cómo puede verificarse, cómo puede objetivarse la calidad con la que se imparte una clase universitaria? Naturalmente, hay muchos criterios, cada cual tendrá sus criterios. Los profesores de una determinada materia tendrán sus criterios, los pedagogos de una determinada ideología tendrán sus criterios. Y aquí lo que vamos a exponer son los criterios con los que quien habla es partidario y es, digamos, quien puede dar una visión coherente de ellos, porque con ellos se identifica. En definitiva, lo que vamos a plantear aquí es una serie de requisitos y además vamos a plantearlos muy brevemente porque no es una cuestión de extensión cuanto de precisión. Una serie de requisitos en virtud de los cuales, insisto, se objetivan los criterios de calidad que, a mi juicio, deben estar presentes en una docencia universitaria en materia de literatura. Ya adelanto que yo no puedo decir a un ingeniero industrial, a un cirujano o a un químico organometálico cómo debe impartir con calidad su clase universitaria. Porque eso lo sabe él mejor que yo, y probablemente lo sabe él mejor que nadie. Pero lo que sí puedo exponer es los criterios que, a mi juicio, son los que deben darse para impartir una clase de literatura con un rigor y con una calidad que sean necesarios o que sean imprescindibles en la docencia universitaria. Tampoco yo soy quien para decirle a un profesor de enseñanza media cómo debe impartir su clase. No tengo experiencia en enseñanza media, por lo tanto, no tengo ninguna competencia ni ninguna autoridad para decir a un profesor de enseñanza media cómo debe impartir sus clases. Insisto, simplemente me voy a limitar a exponer los criterios que considero de calidad para impartir una docencia universitaria en materia de literatura. Y estos criterios son muy elementales. Son tres, nada más que tres, no son necesarios más que tres criterios. El primero de ellos es el de cumplir con contenidos de calidad. Es decir, que para impartir una clase de literatura en una universidad, ante todo, deben impartirse contenidos de calidad. Claro, si no sabemos los contenidos de la materia, no podemos impartir una materia. Pero es que no bastan cualesquiera contenidos, tienen que impartirse contenidos de calidad. Los contenidos de calidad son aquellos que, conforme a los criterios de calidad que se manejan, sean los más adecuados. Naturalmente aquí van a variar los contenidos y la calidad de los mismos según el criterio que se maneje. Entonces, claro, queda por determinar siempre cuál es el criterio de calidad que utilizamos. Bien, pues el criterio de calidad que utilizamos tiene que estar determinado por el grado de conocimiento que se tiene de los contenidos. Si no se conocen los contenidos, naturalmente no se puede explicar absolutamente nada. Si vamos a dar una clase de literatura medieval y no sabemos latín, pues estamos incapacitados para conocer lo que es la literatura medieval. Si vamos a impartir una lección de literatura comparada, pues tendremos que conocer por lo menos media docena de idiomas, porque si no, ¿qué literaturas estamos comparando endogámicamente, verdad? Claro, estamos comparando la primera parte del Quijote con la segunda parte del Quijote, eso no es literatura comparada, en definitiva, eso es una visión endogámica. Es decir, el primer criterio consiste en conocer los contenidos de la materia y conocer los contenidos de calidad de la materia. Prescindimos completamente de los recursos, porque los recursos son los contenidos en una clase de literatura. No podemos reemplazar de ninguna manera los contenidos por los recursos. No podemos reemplazar la materia por las formas, porque la materia y las formas son completamente indisociables en el ejercicio docente.
de tal manera que la calidad está medida por el grado de conocimiento que se tiene, que el profesor tiene, de los contenidos de la materia que imparte. Por lo tanto, no podemos considerar que la calidad de la docencia depende de los recursos antes que de los contenidos, porque la calidad de la docencia es ante todo la calidad de los contenidos que se imparten, la calidad del conocimiento que sobre los contenidos que se imparten posee el docente. Esto es algo absolutamente fundamental. Para mí, el criterio número uno de una docencia universitaria de calidad en materia de literatura es el contenido de calidad que se imparte, y esta calidad depende del conocimiento que el profesor tiene de la materia. A mayor conocimiento de la materia, mayor calidad en la impartición de ese conocimiento. Esto para la literatura, para la interpretación de la literatura. Otra cosa es que alguna persona que trabaje en otras materias considere que este criterio también puede extrapolarse a su materia. Pero no seré yo el que lo diga, eso que lo diga el que imparte esa materia en concreto o específicamente. Yo estoy hablando de los criterios para impartir una clase universitaria de calidad en materia de literatura, de interpretación literaria, no de otra cuestión. Y para mí el criterio número uno es impartir un contenido de calidad, y la calidad depende directamente del grado de conocimiento que el docente tenga de esos contenidos relativos a su materia. Quien no conozca a Cervantes, pues no puede explicar literatura española del siglo de oro. Aunque, bueno, pues alguien como yo se haya formado en una universidad en la que nunca jamás se explicó a Cervantes, porque en la materia que teníamos en la universidad en la que yo estudié, que era siglo de oro, nunca pasábamos del siglo XVI. Llegábamos como mucho a la poesía de Fray Luis de León o de San Juan de la Cruz. Pero a mí nadie me explicó a Cervantes en la universidad. El Cervantes que yo estudié lo aprendí fuera de la universidad. Ya hemos dicho muchas veces que el éxito de la universidad es un autodidactismo encubierto. Pero precisamente para determinar el grado de calidad de la docencia universitaria, estoy hablando ahora mismo. La docencia es una de las actividades académicas y profesionales más importantes que se puede desarrollar a lo largo de una trayectoria vital, a lo largo de una trayectoria profesional. La impartición de la docencia, a mi juicio, está muy desvalorada, muy desatendida. Y esto repercute enormemente en la formación de un estudiantado que ha de buscarse la vida, literalmente hablando, fuera de la universidad o desarrollando un autodidactismo que la universidad en muchísimos casos no le ofrece. Entre otras cosas porque la docencia se considera actualmente en las universidades como algo totalmente secundario o terciario, es decir, dan clases a aquellos profesores que investigan menos, que tienen menos exenios, dan más clases a aquellos profesores que de alguna manera no participan en actividades administrativas o burocráticas, de tal forma que la docencia siempre se tiene, entre comillas, diríamos, como una especie de castigo que se da a aquellos profesores que o bien investigan menos o bien dedican menos tiempo a labores administrativas. De manera que el docente es el ceniciento de la universidad. Incluso luego tenemos grupos de personas que se manifiestan públicamente en favor de una enseñanza pública, de calidad, abierta, libre y gratuita. Bien, yo invito a todas esas personas a hacer lo que yo mismo hago, es decir, dar clases fuera del horario laboral de manera libre, abierta y gratuita a todo el mundo. Creo que es la manera más explícita y voluntariosa de participar en la difusión del conocimiento, pretendidamente de calidad. Otra cosa es que consigamos o no que nuestro conocimiento tenga calidad, eso deben decirlo quienes utilizan ese conocimiento para conseguir logros, objetivos o fines explícitos. Pero sí creo, sí pienso, y de hecho lo demuestro con hechos, que el conocimiento debe compartirse, la mala educación no debe compartirse, pero el conocimiento sí debe compartirse, de manera libre, de manera abierta y de manera gratuita entre todas aquellas personas que lo quieran utilizar o necesiten utilizarlo. Y creo que esa es una labor a la que, en cierto modo, todos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestros saberes.
Por esa razón considero que la docencia es una de las actividades profesionales más importantes que puede desarrollar un ser humano a lo largo de su vida y que la universidad debería valorar más la actividad docente de lo que lo hace, porque, insisto, normalmente la docencia se presenta en las universidades de todo el mundo, en las universidades occidentales, en las universidades de los estados en los que gobierna la democracia, se plantea siempre como una forma de castigo que se da a aquellos profesores que o bien investigan menos, hoy día investigar se llama cualquier cosa, es decir, publicar cualquier cosa en cualquier sitio, investigan menos o que, insisto, dedican menos tiempo que otros a labores administrativas, a labores de gestión. Yo personalmente siempre he considerado que lo más importante en un profesor es la actividad docente y que la labor investigadora debe realizarla fuera de su institución docente y que la labor administrativa no debe nunca corresponder a un profesor. La labor administrativa debe realizarla el personal de administración y servicios de una universidad. Es decir, yo suprimiría inmediatamente la figura de rector, de vicerrectores, de directores de departamento y de decanos, porque esas labores deberían competir al personal de administración y servicios de las facultades. La secretaria del departamento, la secretaria o secretario administrativo o administrativa de un departamento, puede ser perfectamente el director o la directora de ese departamento. El secretario o secretaria del decano, del decanato, puede ser perfectamente el decano o la decana de la facultad o de la escuela universitaria correspondiente. Es decir, que el profesorado debe centrarse en la actividad docente, debe prescindir por completo de labores administrativas y si desea realizar una investigación, pues puede realizarla perfectamente dentro o fuera de su ámbito laboral, en conexión con empresas o desconectado de las empresas o por cuenta propia. Eso ya es un estatuto que las instituciones educativas deberán gestionar de una forma muy diferente a como actualmente se gestiona. Pero en materia de letras, estoy hablando fundamentalmente en materia de letras, que nadie me malinterprete intencionadamente porque será su responsabilidad, no la mía. En materia de letras, en materia de interpretación literaria, el profesor debe dedicar, laboralmente hablando, prácticamente la totalidad de su tiempo a la actividad docente, que es lo más importante, la actividad docente. Y el primero de estos requisitos es la impartición de contenidos de calidad, cuya calidad está determinada por el grado de conocimientos que el profesor tiene de la materia. A mayor conocimiento de la materia, mayor calidad en la impartición del contenido docente. Los recursos son los conocimientos que el profesor tiene de esa materia que imparte. Esto es el punto número uno. El punto número dos tiene que ver directamente con la originalidad de las ideas impartidas. Es decir, que un criterio de calidad absolutamente fundamental es la originalidad de las ideas. Porque la originalidad de las ideas, no en tanto que ideas propias, cuanto que ideas insólitas, ideas inéditas, ideas originales, no en un sentido personalista, sino en un sentido que rebasa a la propia persona, en un sentido que se objetiva, más allá del subjetivismo del individuo. Es decir, la exposición, la expresión, la generación de ideas originales, de ideas insólitas, de ideas inéditas, de ideas que se ponen sobre la mesa de la clase, en la exposición del aula, de forma absolutamente novedosa, de forma absolutamente original, o de forma que, en la medida de lo posible, es lo más original posible. Eso es algo absolutamente fundamental en la exposición docente y en el ejercicio de la actividad docente. La originalidad de las ideas que se exponen. Porque una clase universitaria en materia de literatura, y alguien podrá decir, esto también es extrapolable a la química organometálica o a la ingeniería industrial o lo que sea, o a la cirugía, o eso ya lo dejo en manos del especialista de cada materia. Yo estoy hablando de mis zapatos, de mi materia, de la literatura. Y considero que la originalidad de las ideas es algo fundamental para evitar lo que todo profesor debe evitar, que es el mecanicismo, el kitsch, el automatismo, el incurrir en decir todos los días lo mismo, en impartir todos los días la misma clase y en tener los papeles amarillos después de llevar pues 10, 20 o 30 años
dando la misma clase, diciendo siempre lo mismo. Todos hemos tenido profesores que llevaban 30 o 40 años dando clase, diciendo lo mismo todos los años. Yo recuerdo una persona que nos daba siempre los mismos apuntes. Entonces, evidentemente, los apuntes pues uno ya los tenía de una década para otra, ¿eh? No de un año para otro, no de una década para otra. Y ponía siempre los mismos ejemplos. Siempre los mismos ejemplos, y fingía pensarlos, ¿no? De tal manera que decía, por ejemplo, y se tomaba una pausa para pensar, y todos ya sabíamos cuál era el ejemplo que iba a poner, porque era algo así como Juanito come manzanas, ¿no? Para explicar determinadas categorías gramaticales. Entonces ahí aparecía el ejemplo. Entonces era muy curioso esto. Bien, lo que debe hacer siempre un profesor es transmitir ideas originales y subrayar la originalidad de las ideas que transmite. Se me dirá que, evidentemente, cuando se enseña música, pues no se puede introducir pues una nota musical más, aparte de los 12 sonidos existentes, o que no todos los días se puede dar una clase de química introduciendo un nuevo elemento químico en la tabla periódica de los elementos. También es cierto que en las clases de lengua no podemos introducir cada día una nueva letra en el alfabeto. No, pero la originalidad no consiste en desarrollar una patología, es decir, en introducir cada día un elemento químico o una letra diferente en el alfabeto. Bueno, recientemente se introduce la arroba como una letra, como un morfema de género, ¿no? Es decir, pero no me refiero a patologías, ¿no? No me refiero a que la originalidad haya de desarrollarse por el camino de las patologías, ¿no? La originalidad hay que desarrollarla conforme a una forma inédita que nos haga más inteligentemente comprensibles determinados hechos cotidianos. De lo que se trata de todo es de evitar el automatismo, la mecanización y sobre todo el kitsch, es decir, la recurrencia de temas y la recursividad de procedimientos formales. Utilizar siempre los mismos recursos y utilizar siempre los mismos temas. Si hacemos esto, no damos clase, estamos haciendo kitsch. Para eso simplemente grabamos un vídeo, una clase, y la ponemos todos los días y ya está. Pero eso es lo que hacen realmente muchos profesores que todos nosotros hemos tenido y tenemos. No estoy diciendo nada que ignoremos. Insisto que si cumples las normas, nunca harás nada original. Si sigues las normas, nunca harás nada original. Las clases originales son clases que de alguna manera transgreden las normas previstas, que abren nuevos horizontes de expectativas y que plantean visiones de la literatura insólitas, inéditas o no vistas o no examinadas con anterioridad por interpretaciones previas, por interpretaciones preexistentes. Por lo tanto, dos criterios tenemos. Contenidos de calidad, cuya calidad se mide por el grado de conocimiento que el profesor tiene de la materia. 2. Ideas originales, cuya originalidad se mide por el grado de transgresión que la interpretación ofrece acerca de aquella realidad de la que nos ocupamos. Tercera cuestión, conocimientos útiles. El tercero de los objetivos de calidad de una clase universitaria es transmitir conocimientos útiles o proporcionar conocimientos útiles. La utilidad de estos conocimientos se mide por su grado de operatoriedad en el mundo actual en el que vivimos. Es decir, si los conocimientos no funcionan para interpretar mejor la realidad del mundo en el que vivimos, es que son conocimientos inútiles. Claro, la lucha contra el conocimiento inútil, parafraseando el título del libro de Jean-François Revel, El conocimiento inútil, del año 88, creo, la lucha contra el conocimiento inútil es algo que en el ejercicio de toda actividad docente ha de estar muy presente. Es decir, si para algo sirve la docencia, es para luchar contra el conocimiento inútil y para sobreponer a la utilidad del conocimiento un conocimiento operatorio. Claro, por esta razón, no hay conocimientos inútiles, hay profesores inútiles. Claro, es que no podemos confundir el conocimiento con el sujeto que lo administra, evidentemente. Entonces, claro, no es que la literatura sea inútil, es que habrá personas que hablan inútilmente de la literatura, que son dos cosas completamente diferentes. No podemos confundir al medio con el sujeto. Claro, es que no podemos decir que la literatura medieval es una materia inútil. Serán inútiles algunas personas que imparten literatura medieval, que no les saben sacar la utilidad que tiene. Pero no, los conocimientos inútiles son aquellos que no sirven para conocer el mundo en el que vivimos.
Esos son los conocimientos inútiles, los que no tienen operatoriedad en el mundo en el que vivimos. Pero los conocimientos útiles son aquellos que nos permiten sobrevivir en la realidad en la que estamos y, desde luego, hacernos compatibles con ella, indudablemente. El conocimiento es aquello que permite hacer inteligible la realidad en la que vivimos. Y el objetivo de hacer inteligible la realidad en la que vivimos es, entre otras cosas, encontrar trabajo para hacernos compatibles con cualquier forma de subsistencia y de posibilidad de supervivencia. No solo porque sin trabajo el ser humano no madura lo suficiente. El ser humano que no trabaja es un ser humano inmaduro. Es un ser humano crónicamente inmaduro. Y naturalmente un ser humano que trabaja es un ser humano que está obligado a mantener una interacción con frecuencia dialéctica con muchos medios del entorno y al que se le exige sobrevivir con un esfuerzo que en muchos casos se puede satisfacer y en otros casos no. Pero claro, el trabajo es una exigencia, es un reto terrible. El trabajo es un auténtico drama, o sea, porque lo ideal sería vivir sin trabajar. Pero lo ideal también es vivir sin sufrir y vivir sin tener enfermedades y vivir sin amenazar, sin verse nunca amenazado pues, por la muerte o por la enfermedad o por el desgaste físico, pero eso no es posible. Entonces la vida exige pactar con una serie de condiciones y entre ellas está el trabajo. Ahora bien, los conocimientos útiles son aquellos que funcionan operatoriamente en la realidad, nos permiten hacer inteligible la realidad en la que vivimos y, por supuesto, acreditan la calidad de lo que hacemos. Es decir, es que si impartimos conocimientos inútiles, no es que estemos inutilizando el conocimiento, es que estamos declarando nuestra inutilidad vital, más absoluta, ¿no? Entonces, claro, piensen ustedes, si las clases que imparten en la universidad o si las clases que reciben en la universidad son clases en las que se ofrecen conocimientos de calidad porque el docente conoce la materia que imparte y la conoce a fondo, y ideas originales, es decir, si hay originalidad en las ideas que se transmiten o si es lo mismo que nos han dicho siempre, una y otra vez. Claro, hay gente que sigue explicando el estructuralismo de Golan Bath hoy como si estuviéramos en 1968, ¿sí? Y vamos ya camino del medio siglo, ¿no? Y por otro lado, conocimientos útiles, es decir, ¿nos sirven estos conocimientos para adquirir un trabajo o no nos sirven estos conocimientos para hacernos compatibles con la realidad? Esa es la cuestión que hay que plantearse, ¿no? Es decir, contenidos de calidad por encima de los recursos, porque la educación, en la formación, son más importantes los contenidos que los recursos, y sobre todo pienso en una educación que tiene que ver con la literatura, ¿no? Otra cuestión es que esto sea, insisto, extrapolable a otras materias. Claro, otra de las características que debe tener un buen docente es su capacidad para estimular la inteligencia del oyente. Hablo de inteligencia, no de la sensibilidad. La sensibilidad del oyente ha de ser totalmente indiferente a un buen docente. Es decir, el objetivo del docente es estimular la inteligencia del discente, estimular la inteligencia del discípulo, del alumno, del estudiante, no su sensibilidad. La sensibilidad es algo que se aparca en la puerta antes de entrar. Por lo tanto, el alumno, el estudiante, debe constatar que el esfuerzo por comprender lo que oye, el esfuerzo por leer lo que tiene delante o por oír lo que tiene delante, ha de ser en sí mismo un estímulo, un estímulo que retroalimente la fuerza por seguir oyendo, por seguir leyendo, por seguir comprendiendo todo eso. Es decir, el esfuerzo tiene que resultar un estímulo y no un obstáculo. El esfuerzo por entender lo que se oye, por comprender lo que se oye, por continuar la audiencia, por continuar la lectura, debe resultar un estímulo, debe resultar un aliciente y no un obstáculo. Esto es algo absolutamente fundamental que el profesorado ha de tener en cuenta siempre. O sea, el profesor debe hablar para estimular la inteligencia del oyente, no su sensibilidad. La sensibilidad es otra cosa completamente diferente, es otra cuestión, es una cuestión completamente diferente. O sea, en la universidad se estimula la inteligencia, no la sensibilidad. La sensibilidad forma parte de otra actividad humana que tiene poco o nada que ver con un análisis filológico o con la ingeniería mecánica o con la química organometálica,
es decir, es otra cuestión completamente diferente. El profesor habla a la inteligencia, no a la sensibilidad. El profesor no es un seductor, ¿eh? El profesor es alguien que debe proporcionar conocimientos de calidad, ideas originales, y contenido útil para hacerse compatible con la realidad y encontrar un trabajo. Eso es lo que debe hacer un profesor. Todo lo demás es pedagogía. Y ya sabemos que el pedagogo es el principal enemigo del profesor, es el principal adversario del profesor. Ningún profesor inteligente se subordina a un pedagogo ni se deja intimidar por la pedagogía. La pedagogía es el instrumento que la posmodernidad utiliza para institucionalizar las ideologías dentro del mundo educativo, en definitiva. Pedagogo era, en un sentido etimológico, el individuo que acompañaba al colegio a los niños de los ricos en el mundo griego, en definitiva. Hoy día pedagogo es el que enseña lo que no sabe, pero eso ya es otra cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que debe evitar un profesor universitario cuando imparte clases de literatura? Lo primero que debe evitar es el kitsch, es el mecanicismo, es decir, todos los días lo mismo, es llevar los apuntes amarillos que él tenía cuando era estudiante. Eso es lo primero que debe evitar, y esto se evita desarrollando ideas originales. Lo segundo que debe evitar el profesor de literatura es el engaño, es decir, la educación de la literatura y el conocimiento de la lengua y de la literatura debe estar orientada al desengaño del ser humano para hacerlo, a través del desengaño, compatible con la realidad. Naturalmente, el desengaño proporciona un enorme estímulo desde el punto de vista intelectual porque permite al ser humano superar los espejismos, superar las ilusiones, superar, en definitiva, los idealismos que... El idealismo es una perturbación de la realidad, los idealismos que le impiden hacerse compatible con la realidad. Si algo impide el idealismo, es hacer que el ser humano sea compatible con la realidad. Por lo tanto, una educación idealista es una educación destinada al engaño del ser humano, es una educación destinada a hacer al ser humano incompatible con la realidad y, por lo tanto, conducirlo al fracaso. En consecuencia, si la educación literaria tiene una utilidad, es la de desengañar al ser humano para hacerle una vida más llevadera, más compatible con la realidad, es decir, para que pueda identificar los obstáculos que de alguna manera se interponen entre sus exigencias vitales y el éxito profesional. Pero ocurre que en nuestro tiempo, sobre todo, la educación está orientada al engaño de los seres humanos, en lugar de estar orientada al desengaño. Es decir, se educa al ser humano para vivir en un mundo ideal, cuando en realidad vivimos en un mundo real. Entonces, claro, se educa al ser humano como si el profesor, en lugar de ser alguien que desengaña a los alumnos, fuera un Don Quijote. Es decir, fuera alguien que les dijera, ahí tenéis delante gigantes, cuando en realidad lo que tienen son molinos de viento. Ahí tenéis delante ejércitos en batalla, cuando lo que tienen delante es un rebaño de ovejas. Es decir, ahí tenéis una especie de Pegaso que vuela por los cielos, cuando lo que tenéis delante es un trampantojo llamado clavileño, que es un caballo de madera inerte por completo. Es decir, que si el profesor educa al ser humano en el idealismo, pues les está proporcionando una autopista hacia el fracaso. Allá cada cual, sepa lo que hace y por quién se deja seducir. Otra de las cuestiones que un profesor de literatura debe evitar automáticamente, debe evitar sistemáticamente, es la subordinación de lo inteligible a lo sensible. Es decir, no podemos hacer que lo inteligible esté subordinado, esté supeditado, esté rebajado a lo sensible, porque de esa manera lo que hacemos es ofrecer una interpretación psicológica de la realidad en lugar de ofrecer una interpretación lógica de la realidad. No podemos reducir la ontología a psicología. No podemos imaginar que somos, pues, un marciano, o que somos una ballena, o que somos una cacatúa. Claro, tendremos que vivir conforme a la realidad, no conforme a la imaginación. Es decir, como la canción de aquel hombre, ¿no? Imagina un mundo de esta naturaleza, imagínate esto, imagínate lo otro. Bien, pero es que resulta que eso no forma parte de la realidad, sino de la imaginación. Y claro, no podemos hablar, digamos, como un órgano en erección, ¿no? Sino que hay que hablar como una persona realista. No todos los momentos son para interpretarlos en un estado, excepcionalmente
entusiasmado, ¿no? Sino que la realidad exige a veces una frialdad que la imaginación no permite. De tal forma que, por otro lado, la imaginación también puede resultar muy realista, es decir, la imaginación no por el hecho de serlo es automáticamente idealista. De hecho, la imaginación de mayor calidad es aquella que responde a un racionalismo que la hace compatible con la realidad. Porque solo seduce quien promete lo posible, es decir, no podemos seducir con una imaginación que ha perdido de vista la realidad, porque así solo se seduce a los tontos. Y no podemos seducir a los tontos porque eso, aunque pueda resultar una inversión interesante, y de hecho, bueno, la democracia consiste precisamente en este negocio, en la seducción de la mayoría, pues eso responde a unos intereses más o menos inmediatos, pero es pan para hoy y hambre para mañana. No tiene más historia. Es decir, no podemos basar la educación y la interpretación de la literatura en la subordinación de lo inteligible a lo sensible, porque eso supone reducir la ontología a la psicología y ofrecer una interpretación psicológica de la realidad en lugar de ofrecer una interpretación lógica de la realidad. Por otro lado, hay que evitar el culto al idealismo. ¿Por qué? Pues por lo que todo, por todo lo que hemos dicho, es decir, no podemos organizar la educación de forma diferente a como está organizada la vida. No podemos idealizar la realidad cuando la realidad es cualquier cosa menos un idealismo. Es decir, cuando vas a pedir trabajo, lo primero que te van a decir si tienen educación es que tú vales mucho, eres una persona que tiene una buena trayectoria curricular, pero no hay trabajo para ti. Mucha gente lo estará oyendo, lo está oyendo constantemente, hasta que finalmente encuentra un trabajo, si lo encuentra. Y veremos a ver lo que dura en ese trabajo, pero la cuestión está en encontrarlo. Entonces, esta es una situación realmente desesperante, porque esa situación se puede prolongar durante meses o incluso durante años. De tal forma que el culto al idealismo, que es lo que predica sobre todo la publicidad, la retórica y la catequesis, es algo en lo que no puede basarse la educación universitaria y, por supuesto, tampoco la formación literaria que se enseña en la universidad, porque el culto al idealismo implica la falsificación de la realidad. No se puede educar al ser humano en la falsificación de la realidad, porque entonces se le está induciendo al fracaso, abiertamente. Y eso es algo imperdonable para un docente. Por otro lado, no se puede enseñar ni literatura ni absolutamente nada sin libertad. Es decir, la falta de libertad es el principal problema que puede tener el docente. Y este es un problema cada vez más creciente en las universidades porque la libertad de cátedra prácticamente ha desaparecido. Con la implantación del programa universitario de Bolonia y la implantación imperativamente, además obligatoria, de una serie de competencias completamente absurdas, publicitarias, catequéticas, que parecen más bien el código de una religión profana que cualquier otra cosa, no se dispone de libertad. Quiere decir que la libertad comienza cuando termina el horario laboral o incluso cuando termina el calendario laboral. El mundo académico de hoy tiene menos libertad que el mundo académico de hace 20 o 30 años. Y es posible que hoy seamos los profesores universitarios más libres de lo que serán nuestros sucesores dentro de una década o dos décadas. En el caso de que siga habiendo universidades, cosa que yo me atrevo a poner en duda. Habrá algo que se llame universidad y que de universidad tenga el nombre, nada más. Pero es muy difícil que las universidades puedan seguir preparando a la gente para el trabajo, porque cualquier empresa prepara para el trabajo a las personas mejor de lo que puede prepararlas una universidad, sobre todo cuando la universidad está en manos de personas que ni tienen conocimientos de calidad, ni tienen ideas originales, ni tienen, digamos, pues materias útiles para adentrarse en el mercado laboral. La desconexión entre el mundo empresarial y el mundo universitario es abismal, completamente abismal, y la universidad vive hoy en el idealismo de un tercer mundo semántico del que yo simplemente es que no creo que despierte, creo que se extingue así, no tiene ya más salida. Los nuevos profesores no echan de menos la libertad
que tuvimos los que somos más veteranos, porque simplemente no la han conocido. Y los profesores universitarios incompetentes o simplemente mediocres no quieren la libertad para nada, porque en el ejercicio del servilismo la libertad ajena solo provoca irritación propia. Entonces, la libertad es hoy día realmente un valor que a nadie le interesa, porque como diría Lenin, ¿para qué quiere la gente la libertad? La gente dice que lucha por la libertad, pero en realidad es completamente falso. La gente lucha por impedir la libertad del prójimo. Eso es el objetivo de la mayor parte de los seres humanos. Es decir, los seres humanos no quieren la libertad para nada. En realidad no quieren la libertad absolutamente para nada. La mayor parte de los seres humanos no quiere la libertad absolutamente para nada. Para nada. Otra cosa es que finja quererla para todo, pero eso es un fingimiento como otros tantos fingimientos. Otra cuestión que debe evitar también el profesorado es la censura. Y claro, cada vez hay que desarrollar más mecanismos y más sofisticados para evitar la censura. Hoy día la censura no la ejerce el Estado. Hoy día la censura la ejerce el prójimo. Es decir, la ejerce el vecino, la ejerce el colega, la ejerce el profesor, la ejerce el alumno, la ejerce todo Dios. Es decir, que el Estado no necesita ejercer ninguna censura sobre nadie, porque el Estado simplemente estimula que el ser humano ejerza la censura sobre el otro. Para eso están las redes sociales, para que los seres humanos se censuren mutuamente los unos a los otros, se insulten mutuamente los unos a los otros y se peleen entre ellos. De este modo, mientras los seres humanos se pelean, en primer plano, pues entre bastidores, y en segundo plano, los ricos y poderosos pues, gestionan el funcionamiento del mundo muy a su sabor y con mucha libertad. Es decir, que digamos, disponen que la gente se enfrente una con otra, se censure mutuamente, porque hoy día, insisto, en democracia la censura no la ejerce el Estado, en democracia la censura la ejerce el vecino, contra ti, directamente. Entonces, no te preocupes porque el Estado no te va a censurar, al Estado le importas un bledo. Es decir, quien te va a censurar va a ser tu colega, tu vecino, tu alumno, tu padre, tu madre, tu profesor, tu discípulo, es decir, el vecino. No importa la categoría que tenga, para eso se han montado las redes sociales. Las redes sociales no se han puesto para poner a la gente en comunicación, sino que se han montado simplemente para conocer todos los detalles de la vida de cada ser humano, para montar una guerra civil cotidiana entre los seres humanos y para, enfrentados unos con otros, mantenerlos entretenidos insultándose cotidianamente. Eso es básicamente la función primordial de las redes sociales, que tienen naturalmente otras funciones, por supuesto que tienen otras funciones, pero la más usada, la más recurrente, es esa, el enfrentamiento entre los seres humanos y el ejercicio mutuo de la censura. Es decir, antaño había que ser un inquisidor para poder censurar. Hoy todos somos inquisidores del prójimo. Todos somos inquisidores del prójimo. Nótese el uso del imperativo, el uso frecuentísimo que del imperativo se hace en Internet. No hagas esto, no comas esto, no bebas esto, no subas aquí, no entres allí. Los mandamientos de la ley de Dios hebrea son un chiste al lado de los imperativos de la posmodernidad codificados en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo ejercer una docencia de calidad en un mundo determinado por estas características? Pues eso es el gran reto y el gran desafío de las personas que, a pesar de todo lo que tenemos enfrente, se esfuerzan por un contenido de calidad, por unas ideas originales y por unos conocimientos útiles. Es decir, que son las tres características principales en las que objetivamos todo esto. Ahora, un último consejo. Cuando vayan a buscar trabajo, cuando vayan a hacer oposiciones en universidades públicas y privadas, cuando vayan al mundo académico anglosajón a presentar sus posibilidades de que los contraten, nunca sean geniales, nunca muestren determinados contenidos originales, nunca muestren contenidos útiles que no sean útiles a los imperativos del sistema en los cuales ustedes buscan una contratación. Y desde luego la calidad que esté siempre en función del contratante. Recuerden que A contrata a B y a C, pero recuerden también que C nunca contrata a B. Y menos aún va a contratar a A. C solo contrata a C, a D o a E. Por lo tanto,
Piensen también que cuando una sociedad no permite que las personas inteligentes ocupen puestos de gestión, porque estos puestos de gestión están en manos de mediocres y de incompetentes, es una sociedad que se aproxime o no al fracaso. Eso es algo que el tiempo siempre lo dirá. De hecho, todas las sociedades se aproximan a un fracaso, unas en 5 minutos, otras en 5 siglos. Cuando las personas inteligentes no pueden optar a puestos competentes, a puestos de gestión, porque estos puestos están en manos de mediocres y de incompetentes, pues probablemente estamos ante una situación crítica. Esta situación es muy característica de nuestro tiempo. Hay muchas personas inteligentes que no pueden optar a los puestos que merecen porque estos puestos están dados a mediocres. Pero tengan en cuenta que cuando les va a examinar un mediocre, y eso va a ocurrir en muchas ocasiones, no se les ocurra nunca a ustedes mostrar ni contenidos de calidad, ni ideas originales, ni aún mucho menos ideas geniales, porque la sociedad solo tolera al genio cuando ha controlado las consecuencias de su genialidad, cuando ha intervenido en las consecuencias de su genialidad. Es que los genios no pueden prosperar nunca entre sus contemporáneos porque no hay nada más irritante para un contemporáneo que la genialidad del prójimo, que la originalidad del prójimo, que la utilidad del prójimo. Entonces, cuando expongan sus ideas en un examen o en una oposición, sean muy prudentes. No diré que se hagan los tontos, pero desde luego, si tienen delante a C, no se comporten como A, porque C contrata a C y preferentemente contrata a D o a E, y sobre todo a Z. Pero delante de C no se comporten como B ni se comporten como A, porque entonces no les van a dar el puesto nunca. Eso es algo, insisto, absolutamente fundamental. Bueno, a la mayor parte de la gente no le costará ningún trabajo comportarse como Z delante de C, pero eso ya lo dejo en manos de particulares, en manos de cualquiera. La genialidad y la inteligencia realmente están muy mal vistas. Están muy mal vistas porque nadie soporta a una persona que sea más inteligente que ella. Entonces, claro, cuando se habla de todas estas cuestiones y del estímulo de la inteligencia y del estímulo de las competencias, eso todo se hace cuando no se tiene delante a alguien inteligente, porque al ser humano le cuesta muchísimo trabajo reconocer la inteligencia ajena y además sufre muchísimo porque padece de envidia. En todos estos casos es tremendamente terrible. El mundo anglosajón tiene una leyenda rosa en virtud de la cual la meritocracia está por encima de cualquier otra cuestión. Es algo rotundamente falso. Vayan ustedes a trabajar a los Estados Unidos y ya verán la cantidad de envidias que hay en los ámbitos laborales y cómo hay enormes obstáculos para disputarle al vecino el puesto y la promoción. O sea que eso es completamente absurdo y completamente ridículo. Eso es un mito más entre tantos mitos legendarios, rosa legendarios, del mundo anglosajón. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Vayan ustedes al MLA y verán lo que es la competencia y la envidia. Eso sí, todo ello muy edulcorado y muy rosado. Y finalmente quiero concluir esta sesión subrayando los tres objetivos fundamentales. Y los tres objetivos fundamentales, insisto, son, como dije desde el principio, un contenido de calidad, ideas originales y conocimientos útiles. Fuera de esto, no hay ningún tipo de calidad ni de valor en una clase universitaria relacionada con la literatura. Si estos criterios son extrapolables a otras materias, los que conocen esas materias lo dirán. Yo no tengo competencia ni autoridad para decirle a un ingeniero, a un químico o a un médico cómo debe dar sus clases en la universidad. Lo que sí es cierto es que un buen profesor no se subordinará jamás a un pedagogo, porque el pedagogo hoy día es el enemigo del profesor. Siempre recordaré aquel individuo que se me presentó en una universidad anglosajona diciendo que él era el pedagogo de español de esa universidad. Así lo dijo él: yo soy el pedagogo de español de esta universidad. Y yo le dije: muy bien, yo soy Jesús. Y poco más tengo ya que decir sobre estas y otras cuestiones. A veces ser un buen discípulo implica romper con el maestro, porque la originalidad que se desarrolla indudablememente quebranta
las expectativas de partida. Los maestros suelen estar en el principio, suelen estar en el origen, pero al final casi no llega ninguno entero, porque el desarrollo de conocimientos originales disuelve completamente el magisterio del que de alguna manera todos hemos partido en algún punto. En nuestras sociedades hoy día el conocimiento está muy determinado por los valores democráticos, pero tengan en cuenta algo importante. La mayor parte de ustedes, la mayor parte de la gente que está viendo este vídeo morirá en un sistema político que ya no será democrático.